Bienvenidos una semana más a El Destino Bus Stop. Muy buenas, y aquí estamos. Y estamos... ¿Dónde estamos? Estamos terminando de hacer el Camino Inglés. Claro, seguimos en Galicia. Y la verdad es que nos... vamos a hacer un pequeño resumen de lo que mostramos, porque es que queda ahí pozo todavía. Sí, además igual no visteis el primer capítulo. Sí, hombre, sí, si no lo ve todo el mundo. Pero igual justo les tocaba que estaban en la playa o tenían que hacer... Se puede grabar. Bueno, también es cierto. Os ponemos el resumen. Está en YouTube, ya sabes que está en YouTube también. Bueno, sí, vosotros vedlo, pero por si acaso os dejamos un pequeño resumen de lo que ya vivimos. Eso, para que lo veáis. Estamos en Betanzos y, bueno, como siempre, en Galicia esto es una... Es que es una maravilla. Estés donde estés, se está de maravilla. En Betanzos, lógicamente, genial. Todo genial. Todo genial. La verdad. Y allí nos encontramos con Cristina, que nos va a explicar más cosas sobre todo el camino. Betanzos y todo el camino. Estar atentos porque es muy interesante. Es más, odia un poco el patrimonio. ¿Ah, sí? Porque... Se da por hecho que en el Camino Inglés hay muchísimo patrimonio y nos explica otros motivos por los que hacer este camino, que es lo que estamos intentando mostrar. Me llamo Cristina y soy la gerente de la Asociación de Concellos del Camino Inglés. Os preguntaréis, ¿qué se hace en una asociación de concellos? Pues nosotros nos dedicamos a la promoción y a la gestión del camino, a su paso por todos los ayuntamientos. Nos fijamos en varios pilares. Nuestro principal objetivo es cuidar del peregrino, hacer que su experiencia sea genial. Y también proteger y conservar la esencia del Camino Inglés. ¿Por qué os animo a hacer el Camino Inglés? Pues mirad, es un camino corto, que lo podéis hacer íntegramente en 5 o 6 días si hacéis el ramal de Ferrol, o en 3 o 4 días si hacéis el de Coruña. Después se juntan los dos en Astravesas, en Carral, y de ahí continúan juntos hasta llegar a Santiago de Compostela. Es un camino en el que en pocos días podéis ver muchísimos atractivos, tanto turísticos como patrimoniales, como las gentes del lugar, y aún conserva su esencia y autenticidad de esas rutas peregrinas del medievo, es decir, no está masificado. Todas son unas épocas estupendas, pero si lo que queréis es disfrutar de las playas, veniros en el verano. Aquí los veranos tampoco son súper calurosos, pero y tenemos unas playas y una cornisa atlántica espectacular para que podáis disfrutar tanto de la playa, el océano Atlántico, como de los oficios tradicionales y pesqueros de toda esta gente que vivimos por aquí. Si lo que queréis es comer todo el año, es Galicia, podéis venir cuando queráis. Si queréis disfrutar de los carnavales, tenéis que venir en febrero. Galicia también es muy conocida por sus carnavales. Fiestas patronales de verano, con verbenas, orquestas, etcétera, etcétera. La época estival, la época de verano. También en esta época tenemos múltiples ferias, tanto gastronómicas como medievales. Y una cosa que no os podéis perder es los mercados propios de cada pequeño ayuntamiento,
que los hay dependiendo del ayuntamiento, pues en diferentes días de la semana, y sobre todo intentad conocer a las gentes del lugar, porque son muy auténticas y merece la pena conocer cómo vivimos aquí. Obviamente, en este lugar donde ha terminado la tercera etapa, comienza... ¿Cuál empieza? La quinta. Que no, la cuarta, claro. Este chico, que sepáis todos, que Barrio Sésamo se lo pilló entero. No, estudié ciencias, tío. ¿Ah, sí? Sí, Barrio Sésamo aprendí a contar. ¿Ah, sí? Pero cuál sería, no, me lo sabía de memoria, nada más. Joder, qué chico más inteligente, ¿eh? Sí. Joder, la cosa... Muy bien. Que para hacer la etapa hay que reponer fuerzas. Eso siempre. Además, ya sabes que yo me pongo de una mala leche... Como no coma, y si me quieres aguantarme, si ya me quieres aguantar de normal y me quieres aguantarme de mala leche, sabes que no. Ahí has estado bien porque has dicho, si ya me tienes que aguantar. Soy Camela, regento el Mesón Avenida en Betanzos con mi marido, Manolo. Y bueno, aquí llevamos 5 años y es un restaurante gallego, típicamente gallego, pero con mi toque inglés, porque yo soy inglesa. Los platos que puedes degustar aquí es el pulpo, claro, feira, pulpo a la plancha, muy rica, y claro, estamos en Betanzos, tortilla de Betanzos. La tortilla de Betanzos, que yo sepa, empezó aquí hace muchísimos años, 100 años por lo menos, en la casilla, que está un poquito más arriba aquí. Y claro, venía la gente de Madrid, tenía mucha fama, y la particularidad de esta tortilla era que estaba muy líquida. Londres, por ejemplo, puedes ir desnudo por la calle y nadie se fija en ti. Y esto es un pueblo y lleva lo que conlleva estar en un pueblo. Nada, pero después es acostumbrarse y coges cariño a la gente, es muy amable. Betanzos es precioso, tiene mucho que ver. El casco histórico, la comida es fenomenal en todos los sitios. Y la gente es súper amable y abrazamos a los peregrinos con, bueno, manos abiertos. Muy graciosa Camela con eso de que en Londres puedes ir desnudo por la calle y nadie se fija. Sí, una cosa bastante curiosa, ¿eh? Yo no lo voy a intentar. No, yo tampoco. ¿Qué le pasa? Estamos llegando a un sitio que se llama Bruma, ¿eh? Y es porque igual hay mucha bruma. No tiene nada que ver. ¿Ah, no tiene nada que ver? Cuando llegamos, no. Yo estaba ya. Pero sí, por algo. Seguro que algún día hay bruma. Pero antes tenemos que parar en un sitio. Sí, claro, eso es importantísimo. Están con las Avelinas, ¿eh? Sí. Porque nos van a enseñar por qué representan todo lo bueno del camino. Sí, a nosotros nos dijo Cristina... Uh-huh. Las Avelinas representan todo lo bueno que tiene el camino. Es un bar estanco y buenísima gente. Allí... Igual que yo. Allí nos atendieron de maravilla. De por demás. Nos enseñaron todos los recuerdos que tienen de peregrinos. Nos enseñaron todos los regalos que tienen de peregrinos. Nos enseñaron los libros con las dedicatorias que estaban en no sé cuántos idiomas. Lo que pasa es que son muy tímidas. Pero bueno, es lo que hay, es decir... Es una pena porque tendríais que conocerlas, entonces, ¿qué tenéis que hacer para conocerlas? Ir. Y hacer el camino. Así que es lógico, ¿no? Sí.
hemos visto ya un montón de cosas, de recuerdos y cosas de las Abelinas, pero hay dos cosas que nos han parecido muy curiosas. Sí, entre todas las anécdotas que nos contaron, entre todo lo bien que soportaron con nosotros, una de ellas es muy curiosa. Una de ellas es que ellas hicieron un sello de ellas. No, ellas no, se lo hicieron los peregrinos. Ah, eran los peregrinos. Claro. No me he quedado yo con eso. Entonces, estoy que son los peregrinos. Sí. Pues luego se lo mandaron a ellos con su sello para que tengan el sello de las Abelinas. Han recibido cartas con sellos donde aparecen ellas. Es muy curioso. Y la otra... Eso ya es como el rey. Fijaros si son buena gente, que la gente confía tanto en ellas, que unos peregrinos pues compraron un décimo de lotería y les tocó la pedrea, 120 euros. Ah, mira, Y como no podían ir a recogerlo, se lo mandaron por carta a ellas y les pidieron que por favor cobraran ese dinero y lo entregaran en honor a la iglesia, a la capilla de San Roque que hay allí mismito. Y ellas lo hicieron, bueno, lloraron cuando nos lo estaban contando. Es la leche, yo me hubiese quedado con el dinero, pero bueno, es lo que tiene. Yo seguro, pero bueno. Yo hubiese dicho, muchísimas gracias por el donativo. Bueno. Siguiendo con el camino, os hemos dicho que estábamos ya llegando a Bruma y efectivamente llegamos a Bruma. Eso es. Y allí estuvimos en el albergue. Y no había bruma. Curioso. Nosotros cuando llegamos no llovía, eso sí. Eso mogollón. Pero bueno, es lo que hay. Y os dejamos un poquito para que conozcáis este albergue tan nuevo y tan bonito. Soy Paula, soy propietaria del albergue San Lorenzo de Bruma, situado en el Ayuntamiento de Mesía. Es un albergue de nueva construcción, abrimos en Semana Santa del 2021. Tenemos 22 camas en literas, distribuidas en 4 habitaciones. Una habitación de 4 camas, otra de 6 y otra de 8 camas. Y tenemos 2 habitaciones que llamamos privadas, con cama de matrimonio y un baño privado. Tenemos cocina para servicio del peregrino, que está donde pueden usar 2 microondas, tenemos nevera, vitro. Después tenemos el servicio de desayunos, que está enfocado para dar de 7 de la mañana a 9 y media de la mañana. Estamos a pie del camino, el peregrino no tiene que desviarse del camino para nada, el albergue está justo a pie, pasa el camino por delante. Es necesario reservar para cuando llegues aquí saber que tienes una plaza donde quedar a dormirte y no tener que desplazarte a lo mejor a 10 kilómetros que está el siguiente albergue público. ¿Os ha caído bien, Paula? ¿Que sí? A mí me ha quedado genial. Así que a los demás también. Sí. Entonces, desde allí tendríamos que empezar una quinta etapa que nos vamos a echar a correr. No es por nada malo, que coste. Es decir, no es que haya nada malo en la quinta etapa, sino que es que no tenemos programa. Entonces, es muy interesante lo de la sexta. Entonces, la quinta la vamos a dejar ahí en el olvido un poquito. Mira cómo pasa. No. Ya está. Ya hemos pasado. Estamos en la sexta ya. ¿No? Más o menos. Estamos en la sexta. Muy cerca de Santiago. Esta nos lleva a Santiago, pero os tenemos que mostrar algo que vimos, que nos encantó. Que es de encanto y encantado. Así es. Joder, como hilo, ¿eh? Como vas hilando. Ah, qué fuerte. El bosque encantado. Thank you.
Ya estamos en Santiago, eso sí. Chicos, ay, vamos a decirlo de verdad. Ya estamos en Santiago. ¡Ahí estamos! Sí, señor. Y esta vez, en esta ocasión, no va a ser como siempre. No vamos a deciros nosotros lo bonito que ha sido, la experiencia tan magnífica que ha sido, lo bien que nos han tratado. Que no íbamos a decirlo. Ay, bueno, no lo decimos, no es lo que decimos. Verdad, es que de verdad, chico, se te va. En esta ocasión va a ser Eric y Daniel, ¿sí?, los que nos lo van a decir, que son gente que ha hecho el camino y que ellos, lógicamente, lo han vivido mucho más que nosotros y van a poder decirte exactamente cómo lo han vivido. Así es. Hola, soy Eric. Acabo de terminar el Camino de Santiago junto con uno de mis mejores amigos. Y bueno, ha sido sinceramente una aventura increíble, impresionante. Todo lo que hemos visto, todas las experiencias que nos ha permitido tener estos 3 días, casi 4, de duro camino. Y en definitiva, un camino que realmente no es que lo recomiende, sino que lo considero totalmente necesario hacer una aventura de estas por lo menos una vez en la vida, pues un poco para distraerse de toda la vida, real, de todos aquellos problemas, para darnos cuenta de que cosas tan insignificantes no nos pueden afectar tanto como nos afectan. Mi nombre es Daniel, acabo de terminar el Camino de Santiago con uno de mis mejores amigos y ha sido una experiencia de las que hasta que no lo haces no puedes hablar de ello, no lo entiendes. Es alucinante, cada kilómetro, cada dolor, cada momento lo experimentas de una forma mágica, entonces lo recomiendo a todo el mundo. Siempre, todos los años, intento distraerme un poco con alguna aventura. El año pasado fue el viaje a Covadonga caminando. Este año tocaba hacer este viaje en bici. Una introspección muy necesaria muchas veces, porque al final, en tu trabajo diario, tienes problemas, tienes dudas, y te das cuenta de que al final es más fácil, ¿no? Hay que disfrutar de la vida, los pequeños detalles, y tan sencillo como coger una bicicleta, un amigo, e irte a la aventura, te saca de la rutina y te ayuda mucho a divertirte y a aprovechar los momentos. El año que viene no, pero es muy probable que sí, que dentro de un tiempo lo vuelvo a repetir con otra bici, o caminando, o de alguna otra forma. Otra parte también sería la amistad, ¿no?, con el compañero, que cuando estás cansado te lleva la mochila, o viceversa. Entonces creas un conjunto de experiencias positivas que al final te ayudan a llegar al final, y cuando ya llegas aquí es como el reto, ¿no?, completado, y la dopamina está a tope, a tope. Lo mejor que me he encontrado del camino han sido las personas. En los hospedajes, la gente increíble, maravillosa, súper amable con nosotros, y el paisaje, respirar aire puro, conocer gente nueva.
Para nosotros el camino ya ha terminado. Pero no para todos, porque Eric y Daniel, nuestros amigos, todavía les queda una etapa más porque van a ir hasta Finisterre. Sí, y el fin de la Tierra. Y nosotros nos vamos a nuestra Tierra. Que no es el fin de la Tierra, pero nos vamos a la nuestra. ¿Eh? Bueno, para nosotros ha sido una experiencia magnífica y queremos saber si para vosotros también lo ha sido. Entonces, ¿queréis que el camino inglés sea el destino más top? Seguro que sí. Pues estaría bueno. ¿Qué tenéis que hacer para ello? ¿Votar? ¿En dónde? Instagram, Facebook. ¿Y quién? Todos. No empecemos, que vas a decir que puede votar hasta el loro. El periquito. ¿El periquito? No lo veo yo. ¿El periquito con el pico? No lo veo yo. Tres votos. No sé. Bueno, la cosa es que las paranoias que tengas tú o que tenga yo no son cosa de ellos. Para vosotros va nuestro abrazo y la despedida. Soy Cristina, represento a Galicia. Three points. No, hombre, no. Nos va a decir que además del patrimonio... Bueno, espera, repite que no lo he explicado. Se te estaba yendo el... La perola mogollón. La perola, pero bueno, la hostia se te ha ido. Vea. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mira, ¿estás seguro que me quieres grabar a mí? Se puede hacer cortes, porque sí, no sé si puede recordar. Vale, ok. Intentamos gestionar y mejorar el camino inglés por todos los concellos. Pulpo a la brasa, pulpo a feira, zamburiñas, tortilla y ya está, tampoco pero mucho más. El cabrón del no es capaz de traer un tupper. ¿Cómo va a traer un pulpo a la brasa? Tú puedes traer un tupper y ya está para tu querido socio. No, flipes. Ah, pues tienes razón. Y soy hija de marinero, ¿eh? Ah, pues eso lo borras. Y no sé qué más. Bueno, hasta ahí vas bien. Luego. Que no sé, ya ahora no sé cuáles. Vale, hasta ahí puede valer. Te quiero... Venga. Qué gilipollas que somos los dos.